¡Peleta! 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 ¡Paiva! ¡Paiva! ¡Peleta! ¿Dónde está Paiva? ¿Dónde está Paiva? ¡Inútil! ¡Tenemos un solo precio y se le escapó! ¡Dos cosas! ¡Una! ¡No me escupa! ¡Dos! Lo mandé al almacén de Doña Chocha a comprar tortita. ¡Eso es reducción a servidumbre! ¡Vaya! ¡Búsquelo! Es un inútil. Está polillando ahí. Estoy muriendo. Miren la hora que es. ¡Pase! 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 Miren la hora que se ha hecho. ¿Y usted qué hace acá? ¡Toca a mí! ¡No, señor! ¡No se lo merece! ¡Se para ahí! ¡Firmes! ¡En fila! ¡Un, dos, tres! Alta en el cielo, un águila verde. Y a usted, le recuerdo que está preso, detenido, confinado en esta seccional. Arrido, ¿cuántas veces le tengo que decir que yo no soy un preso? Yo soy un ciudadano en proceso judicial, ¿sí? Es lo mismo. Cuando se refiere a mí, no me puede decir nada, ni preso, ni nada injurioso, porque si no yo le voy a hacer una denuncia en la INADI, así va a quedar en su lejano, sí. Sí. Y que soy Sandro, yo que necesito un trasplante, ¿eh? Eso es el Ministerio de Salud, que tiene que ver conmigo. No, Garrido, eso es el INCUCAI, está diciendo. Estoy hablando de INADI, Dirección contra la Intolerancia, la Xenofobia, la Discriminación, el racismo. Sí, bueno, cállese. Buena, hippie, a ver, ¿vos qué sabés tanto? A ver, ¿vos sabés por qué vos estás acá? ¿Eh? Porque yo sí sé por qué vos estás acá, porque le robaron la moto. Bueno, mo. Puedo reciclomotar a la Germu. ¿Qué Germu? Era mi compañera. Nosotros no habíamos firmado nada. ¿Qué está diciendo? No firmado nada, sí. ¿Y lo tuyo que es más heroico, Peleta? ¿Qué? Que te quedaste sin el vuelto de la capital y se te nota en la jeta. ¿Qué tienes para decir, mi hippie? Eso, de todos los vueltos de la capital no me dejaron ninguno. ¿Qué metáfora eso? De todas las cometas que tenías, no te dejaron ninguno y te mandaron acá. ¿Qué tienes para decir? Mirá, te voy a decir una sola cosa, hippie. Si un día acá fue porque me separé de Eugenia, ¿sabes? Pero a todo. Eugenia, las minas te traen problemas y más cuando te querés separar. Sí, hace 6 meses. ¡Pero basta! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Baje el arma! Me la entrega. ¿Qué mierda les pasa a ustedes hoy? ¿Eh? Usted está preso, detenido acá hasta que el juez determine lo contrario. Y usted, hasta que se arreglen sus asuntitos allá en la capital. Mientras tanto, el que da las órdenes aquí soy yo. Y a esta hora tenemos que desayunar. ¡Tortas! ¿Trajiste las tortas, Moreto? Sí, traje las tortas. Siempre me mandan a mí a comprar las tortas. Traje dos de chicharrones para el autóctono de Topaus. Dos raspadas para el ciudadano en proceso judicial, que vendría a ser yo. Y dos de hoja para el policía maldito de la ciudad. Sí, pará, hippie, esas tortas están mordidas. No sé, preguntale a Doña Chocha. No. Che, a ver si me dejan terminar este informe, ¿eh? No me interrumpa. Hace 3 meses que estoy con esta huevada. ¿No hay té hoy? No, no hay presupuesto hasta el mes que viene. No se puede. ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Qué quiere? Una taza. ¿Para qué quieres taza si no tenemos café ni té? A ver, entonces. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? Las tortas de Doña Chuta son muy duras. Hay que tratarlo con él. Ustedes son un mal ejemplo. Son usted no puede tomar de todas maneras. Le vamos a dar un traguito, espérese. Me la va a pagar. Acordate lo que te digo, Me la va a pagar. Bueno, entonces. El
Procedimiento. Terminé. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Rasquese el higo, que eso lo sabe hacer muy bien usted. Rasquese el higo. ¿Cuándo fue el procedimiento? Fue el... Cigarros hediondos, ¿eh? Y esa música no es música. Y ese tipo tiene voz de mina. Es trolo. Eso no es una porquería. Hay otros músicos. Músicos. Rickman, por ejemplo. Ese sí que era un músico. Rickman. Te enseñaba con el pentagrama en la mano. No sé si me entendés lo que te digo. El pentagrama. Tenía 12 años yo cuando entré a la banda. Y después me introdujo a la fuerza. La fuerza policial me introdujo. Eso sí que son música. No se andan con chiquitas. Y escúchame una cosa. Sí. ¿Eso qué mira tiene que ver con la música? Porque la música es otra cosa, lo que yo estaba escuchando es otra cosa. La música es lo que le decimos los hombres a las mujeres. Nosotros nos ponemos el corazón en las manos y se lo damos a las mujeres con la música. A ver, un hombre y una mujer es música y... ¿Se entiende? Eso porque vos no has escuchado nada del fenómeno de la cumbia policial. ¿Qué? Ajá. Sí, a Garrido se le ha ocurrido que para contrarrestar el fenómeno de la cumbia villera, los guachiturros y toda la gilada, que va a haber ahora... ¿Es la cumbia policía? ¿Tiene Garrido? ¿Garrido? Sí. ¿Por qué no soltás el revolante y nos muestra, nos deleita? Sí, claro. La mañana... Yo les voy a mostrar mi arte para que ustedes se rían, no señor, de ninguna manera. No, Garrido, Garrido, sí. Míreme. Usted tampoco, ¿no? Ahora van a ver. Ahora van a ver lo que es música. Ahora van a ver. Ritmo, boludo, ritmo. ¡Ah! ¡Qué mierda, ritmo!
El redoblante enseña a tocar, ¿cómo yo voy a tocar a tu al viejo, boludo? En el programa no le dan para más, Garrido. ¿Quiere que escuche Deep Purple? ¿Para qué? ¿Quién es? Que escuche, no sé, Led Zeppelin. Ajá. O Frank Zappa. O Midnight Oil. ¿Vos has escuchado The Doors, por ejemplo? Sí. ¿Vos has escuchado a Frank Zappa haciendo la versión de Escalera al Cielo de Led Zeppelin? Esto es así, señores. Esto es música. Esto es música. Ahora van a ver. El ritmo básico. En función de este ritmo yo he compuesto una canción que dice así. Fuiste mi vida. Fuiste mi amor. Todo eso fuiste. Pero perdiste. Y sigue. Sí, es verdad. ¿Sabes qué me enseñó a mí Ritman? Que esto se llama caja. Esto se llama caja. Y esto se llama parche. Y esto se llama orilla. Esto es aro, se llama. Orilla. Aro. Orilla y listo. Y se terminó. Y sirve para hacer otros ritmos. Por ejemplo, el 2x4. ¿Usted sabe lo que es el 2x4? No vale. ¿Por qué? El 8. No sea que nada. ¡Acho! ¡Es el tango! Yo he pensado que podríamos armar una banda acá, en el pueblo, para que los chicos nos vayan ahí a la esquina a tomar birra. Y podríamos hacer canciones. Y usted podría poner algunas letras. ¡No! ¡Ni en pedo! ¡Ni en pedo! ¡El hippie que lo haga! Bueno, dale. Está. Ahí va. No, yo no pienso ser parte de los movimientos populares que dejan la cuestión política sincera a la clase obrera. ¡Clase obrera! ¡Oh, qué discurso! ¡Qué discurso, ¡Qué clase obrera! Si el problema de este país es la desocupación. Loco, yo no sé cómo mierda hacen para llegar todos los días al mismo tema, viejo. Todos los días, a esta hora, se juntan para arreglar los temas del país, boludo. ¿Qué les pasa, viejo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te despertaste existencialista, citadino? Pero escuchame, ustedes no están cansados, están acá, no están cansados de hablar siempre de lo mismo, viejo. No, yo no, porque me traen libros, leo, me instruyo, la paso bien. Bueno, qué sé yo. ¿Sabes qué es lo que tiene que hacer usted? Ese que está preso acá. Porque se robó un ciclomotor, una scooter, esa pelotude. Sí, la culpa de scooter, una motomé, sí. Una motomé. Y te echó la culpa a vos, porque le podría haber echado la culpa a cualquiera. Tenía misión a perimetral, tenía en la calle. Y usted también, cállese. Todo el tiempo hablando de su mujercita, me tiene harto ya. Mujercita. Mire, voy a decir una cosa. Está bien que yo me la paso hablando de mi mujercita, pero usted no le diga mujercita, porque está bien que es chiquita del cuerpo. Como la Celeste Cid. Pero tiene un culo, hermano. Un culo. ¡Qué culo, viejo! Duro. Duro. Parado. Una manzana. ¡Ay, Dios! Duro, duro, duro. ¡Ay, cómo extraño ese culo! Hasta las minas se dan vuelta para... ¡Que venga a vernos! ¡Que venga a verlo! Sí, yo lo voy a traer acá para que me vea con ustedes, manga de loser. No, si yo sé cuándo voy a volver. Yo voy a volver cuando vuelva a ser aquel que ponía el salamín en la mesa. Porque yo era el que ponía el salamín en la mesa. Sí, claro, sí. Usted vendría a ser algo así como Brad Pitt en Terry Lewis. Siente Brad Pitt, yo soy quién, a ver, no sé. Alain Delon. No sé si Brad Pitt, pero a ver, míreme. Míreme. Imagíneme con el pelito un poquito más largo. ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Qué? Mel. Sí, a mí me decían Mel allá. Mel Gibson. Con Tony Glover. Alfa Mortal. Sí, señor. Sí. Tengo pelo largo, me hago colita alta. Sí. ¿Quién soy? ¿Quién es? Esteban. ¿Esteban es? ¡Ah, machete! ¡Alerta máxima! ¡Alerta máxima! ¡Sí, grotote! ¡Sí, dele! ¡Tiene! ¡Algo más contemporáneo soy yo! ¡Hay más coetáneo suyo! A ver quién puede ser, un viejo. Michael Landon. ¿Michael Landon? ¿Usted? Por favor, ese. ¡Oh! ¡Michael Landon! ¡La familia Inga! ¡Sí! ¡Sí! ¡La
presentación, la hija bajando y la playera re loca y una se queda ciega. ¿Viste que la madre de las pendejas estaba más rica que la mierda? Se dejó el pelo suelto, le llegaba hasta la cara. Sí, Caroline. Llegaba y decía, ¡ay, cómo te pones abajo! Sí, viste que la madre le tenía las pendejas a los gorritos, se le tenían como gorrito. Sí, el tipo la cargaba la carreta y el perro atrás, ¿no? Y entonces bajaban por la corrida para arriba, sí, la iglesia, sí, sí. Y siempre llegaban, viste que siempre llegaban a la puerta de la iglesia. Sí, sí. Siempre llegaban a la puerta de la iglesia. Pero eso, eso no es cine, esa es una serie de televisión. Claro, sí. Y Michael Landon trabajaba en otra serie que era como se llamaba Bonanza. Bonanza, una de cowboy. Bonanza. La escena es que había un padre con los cuatro hijos y... ¿Viste que estaba el partener? El partener de Michael Landon, el de la barba, que se quiere pegar un tiro con la escopeta. Pero se usaba una gorra verde. No, eso es Regalo al Cielo. Claro, esa es la de Germán Raupera. Camino al Cielo. Sí. ¿Viste que dicen que Michael Landon se murió de cáncer? Sí. Bueno, supuestamente dicen que se murió de sida. No. Porque parece que el grandote era el... ¡No! No me digas que el barbeta le dejó el trono con un bostezo. Sí. ¡Se terminó! ¡Se terminó! En esta seccional nadie habla mal de Michael Landon. Y Nick. A ver. Michael Landon era, yo me acuerdo que en uno de los capítulos que lo vi, era maravilloso tipo, porque era muy buena persona. Y resulta, ¿sabes? Estaban haciendo una fogata, ¿no? Escúcheme, Mario, fíjese lo que le voy a decir. Es medio viejito esto, pero haciendo una fogata en el medio de un bosque, ¿no? Y se ponían una frazada porque hacía mucho frío, se notaba el humito cuando tiraba por acá. Y en determinado momento, Michael Landon le hacía así, con los tres dedos, ¿no? Así. ¿Sabe lo que es? Los tres dedos. Dios, patria, hogar. ¿Eh? ¿Qué capítulo decían eso? Es mentira. No, señor, es un capítulo que yo lo vi y listo. Y se terminó. Salud, Dios, patria, hogar. Michael Landon. Se casó, formó una familia. Yo me casé, formé una familia. ¿Y usted? ¿Eh? Mira, si yo no me casé, fue porque esa huevada no se usa más allá. Allá eso ya queda para viejos chotos, no sé si me entiende. Además, nada, la mujer de este no quiere saber nada con un policía citadino que lo mandan acá de Escarmiento, un pueblo de mierda como a Piedra del Águila. Sí, hippie, vos me querés gastar, vos me estás provocando, pero ¿sabes qué? En algo tienes razón el muriente este. ¿Sabes por qué? Sí, porque ninguna mina quiere saber nada con un tipo que no tiene guita. No sé. Porque no todas sé, las minas no quieren sé, tener algo no sé. De tipo, quieren saber, a ver, tener recuerdos, quieren que las mantengan bien, bonitas, bien peinadas, vestiditas, no, como no tiene sé, que ser. No a sé. Ver, una cosa. A ver, si usted va y le dice a la gordita, sí. ¿Qué te parece si nos vamos a Europa? ¿Qué me dice la gordita? Ah. Que terminemos la pieza de las chicas primero. Eso me dice. Para que sepa. No sé si me entiende. A ver. Qué boludo. Vamos a cambiar de ejemplo. Okay. Usted va y le dice a la gordita, gordita, hagamos un viaje romántico. Vámonos a la Fontana di Trevi, a Roma. Hollywood. ¿Qué? Hollywood. La gordita se muere por conocer Hollywood, ahí donde hacen las películas. Porque nosotros íbamos al cine real, y veíamos todas las películas, todos los días nos íbamos alguna vez y nos mirábamos la película porque estábamos en la última fila. ¡Oh! Se hablaron en la última fila, ¿no sabes qué? Porque nosotros con la gordita éramos cinéfilos. Cinéfilos. Cinéfilos, que nos gusta el cine. Cinéfilos. Cinefílico y listo, no me conozca más. Cinefílico. ¿Quién me trajo acá? La comadre lo trajo. El estar con ella fue lo único que hice para convertirme en un tipo normal.
Eso y haberme comprado un puto ciclomotor. Yo me estaba normalizando. Normal. En mi parámetro, pero me estaba normalizando. Y ese fue mi error. Haberle puesto todo el amor a una pareja. Y haberle puesto el amor a... a la humanidad. Sí, ¿sabe lo que usted es un tipo raro? Es raro usted, es un tipo raro. Eso es lo que es usted. Sí, era posible. Puede ser batería, pero... es posible que también sea combustible. ¿Usted enchufó alguna lucecita a la nueva batería cuando fue a cazar? ¿Usted ocupó el móvil policial para ir a cazar? ¡Cállese! ¡Sí! De todas maneras, no va a llegar muy lejos él. ¿Y cómo sabe eso, eh? Sí, ¿cómo? ¿Por qué? Se fue por los Ruartes. Sí. ¿Y? 12 kilómetros de arena, se va a embarcar y listo. Se termina, ahí está. Así que... 12 kilómetros. ¿Me quiere decir cómo carajo hacemos para ir a caminar para allá? Sí, se lo digo, porque a mí se me ocurren ideas. Vamos a ir a pata. Sí, a pata. Yo no camino en esta doña chocha, voy a caminar todos los Ruartes. Otra idea. Sí. Le pedimos la scooter, la cagada esa al... No, ustedes no me van a usar la costumbre ni en pedo. No, para.
pedimos? ¿Qué pedimos? Si esa cagada está bajo nuestra custodia, nosotros la podemos ocupar. Ya la mierda, no, va. No, pero sí, se la van a cubrir. ¿Qué? Momentito, espérese. Espérese, venga para acá. ¿Qué pasa? Vamos a mandarle en una moto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Eh? Tenemos que poner casco como corresponde. ¿Pero por qué carajo no vamos a poner casco? ¿Y qué pasa si nos para la policía, eh? Nosotros somos los únicos milicos en 500 kilómetros a la redonda. ¿Qué nos va a parar? Nosotros somos guardianes del orden. Tenemos que dar el ejemplo. Se lo ponen listo. Che, apúrense porque está dando tierra de fuego el tipo, ¿eh? Es una cosa. A ver. A ver, ahí está. Muy bien. Estos hijos de puta van a saber quién es el Peleta. ¡Vamos! Ahí va, espérese, espérese. A ver, vos, vení, vení. Toma. Te vas a la chocha y le pedís un kilo de fideo blanco para tallarines. ¿Se entiende? Sí. Pan francés en bollito. ¡Vamos! Ah, ¿cómo? Ya va, che, pará. ¿Baguette o bollito o miñón? Bollito, miñón. Salsa casera, la que hace doña Chocha. Sí. Este, y un tetra toro tinto. Bien. ¿Y acá? Durazno natural, el nieto. Sí, dale, eso también. Pero eso es viejísimo, debe haber una lata, le hago turismo. Ese. ¡Vamos! ¡Ya va! Escúcheme, ahí va. Si me llega a pasar algo, dígale a la gordita que la quiero. Que la quiero mucho. Querido. Mucha suerte. Gracias, pibe. Gracias. Es una cuestión de tiempo, esperá, tené paciencia. Che. ¿Estás nervioso? ¿Puedo tener la mano húmeda? Vengo a hacerme una paja. ¡No! 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 ¡No, hijo de puta! ¡Mirá, cuando vuelva! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar! Sacar a toda la ropa. Haga ruido. Sintino. Tienes que haber escuchado el ruido del auto. Sí, mire, si el auto que está allá. Si el auto quedó ahí, quiere decir que el tipo puede andar por acá. Exactamente, ven, ven. Sí, por acá. Mira, no se ve. Ah, espérense, tengo un interno. Peleta, no se vaya, Peleta. Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Escúcheme. Sí. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Yo me voy por allá. Sí. Y sigo por acá. Vamos. ¡Momentito! ¿Qué? ¿Por qué yo me tengo que ir por ahí? ¿Qué pasa si el tipo está armado? ¿Eh? Y bueno, entonces, si yo voy por ahí, usted se llama... ¡Momentito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién da las órdenes acá? ¿Usted? ¿Usted qué? ¿Usted da las órdenes? Principal Garrido. Bueno, Garrido. ¡Y le ordeno! Que se vaya por ahí, yo me voy por acá. Y si esa pelotuda le estoy diciendo hace 2 horas. ¡Cállese! Mierda, no se ve un huevo, ¿eh? No se ve nada, ¿eh? En algún lado tiene que estar. Escúchame, no tenemos que irnos. Como de un huevo. Como de un huevo. Escúchame, Pérez.
Solo ahí. Espeleta, no se aleje mucho, ¿eh? ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Alto! ¡Alto! ¡Policía! ¡Policía! ¡Alto! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Salga de ahí! ¡Salga de ahí! ¡Salga de ahí! ¡Pero pelotudo! ¿Dónde mira que quiera que salga? Estamos en el medio del desierto. ¿Dónde quiera que salga? A mí me lo enseñaron en la academia. Sí. Quietito, ¿eh? Despacito, despacito. Cuidado. Queda quietito, ¿eh? Un momentito. Despacito, ¿eh? Espeleta. Me estoy cagando de calor, Espeleta. Me he chupado todo el sol del desierto. Este tipo está muerto. ¿Muerto? Muerto. Tiene un cuetazo. ¿Un cuetazo? Sí, ¿no? Tiene el culo lleno de sangre. Sí, tiene sangre, sangre, mire. ¡Puto! ¡Qué asco! ¡Sangre! Es que no me diga que tiene impresión. Y sí. Cago, ¿para qué mierda es eso, milico? ¿Eh? A ver, seguro que está muerto, ¿eh? Más vale que está muerto. Está en la linterna, ¿eh? Vamos a ver si tiene documento o algo por el estilo este. ¿Por qué no acá, cámara? Tiene pucho, con lo cual tiene un ataque de nuevo. Sí. Con cuidado, con cuidado, espérense, espérense, con cuidado. ¡Uy! ¡No! ¡Ahí está! ¡Es un ruido! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Cálmese! ¡Está vivo! ¡Cálmese! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Cálmese! ¡Cálmese! Todos los muertos quedan con aire adentro, ¿eh? Fíjese. Mire. Mire. Tenga cuidado, tenga cuidado. Tenga cuidado, eh. A ver, a ver. Sí, tiene... ¡Espérese! 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 ¡Pelotudo! ¿Qué le pasa? ¡Tenga cuidado! ¡Pero no es lo que hizo! ¿Qué? ¡Me sentó sobre la pistola al muerto! ¡Le dije que estaba armado! ¡Le dije! ¿Qué armado? ¡El pepipó! ¿Qué es pepipó? ¡Pene pito, poronga! Tenga cuidado. No, mejor, escúcheme, vengamos mañana, que se ve todo ahí. No. ¡No! ¡Puta madre! ¿Por qué me asusta? ¡No la toque! Deme la linterna. ¡No la toque! ¡Capaz que es una bomba! ¡Qué bomba, hombre! Esto no pesa como una bomba. ¡No! ¿Qué pasa si es una cabeza como en Siete Pecados Capitales, eh? Usted tiene siete pescados en la cabeza, déjese joder. A ver.
Tenga. Alumbre. ¡No! ¡No! ¡El demonio! ¡Usted! ¡La luz mala! ¡La luz mala! ¡Usted la luz mala! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Cuánta vida! ¡Cuánta vida! Sí. Déjeme que yo lo llevo. Tengo que entregarle esto. Es una... Déjeme que la llevo yo. Escúcheme. No, no, yo estoy comisión. Escúcheme una cosa. Sí, ¿qué? Déjeme que la lleve yo. ¿No? ¿Qué hacemos con el muertito? No, lo conozco. ¿Qué hacemos con el muertito? Lo llevemos cerca del auto. Ah, bien, bien. Bueno, tenga. Tenga. Ah... Apágueme la linterna, ¿sabes? Porque si no, tengo que hacer mucha fuerza. Peleta. ¿Qué estoy acá? ¿Qué estoy acá? Déjeme, déjeme. No, no, esto lo llevo yo. No, déjeme que la lleve. ¿Qué la llevo yo? Déjeme, no, déjeme que la mochila la lleve yo. Déjeme la puta madre. Déjeme que la lleve yo. No, no, yo la tengo que poner yo. Yo soy el principal. Yo soy el principal. Venga, 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 venga. Déjeme que la llevo yo. No, señor. Déjeme. No sé. No, sí, déjeme. 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 Bien, bien, no fue bien. Bien. ¿El tipo? El tipo muerto. De miedo, el tipo estaba muerto de miedo. Ah, sí, muerto de miedo cuando llegaron ustedes en mi motomel. Ah, se fundió. ¿Eh? ¿Me fundieron la motomel, hijo de puta? ¿Cómo? No, no, el auto se fundió. Ah, el auto del tío. ¿Y dónde está? ¿Quién? El tipo. El tipo lo dejamos hoy. Lo dejamos seguir. Al tipo lo dejamos seguir. ¿Pero cómo? Si tenía el auto fundido. Conteste. Sí, el auto estaba fundido, pero arrancaba. Se fue en primera, despacito. Ah, ¿qué? Pero lo cagaron a trompada, le hicieron una multa, le hicieron yo algo. No, señor, de ninguna manera. ¿Cómo nada? A mí me cagaron a trompada por haberme robado mi motomel y a ese tipo no le hace nada. ¿Se dan cuenta cómo la policía es cómplice del sistema y de la gente que tiene plata del pobre nunca se beneficia? ¿Y para dónde iba el tipo ese, a ver? Sí, iba para... para... sí, ¿para lo qué? Porque venía de Montecomán. ¿De Montecomán? Ajá. ¿Del monte de la coima venía o no? Eso no se lo voy a permitir, señor. No se lo voy a permitir. En esta seccional no se coimea a nadie. Nadie se dice. Nadie. Nadie se lo dijo Pino Solanas. Nadie. Sí, a ver, vos, Pino Solanas, escuchame. ¿Por qué no usaste tu camioneta y usaste una motomel que está confiscada acá? Es que eso se lo fundo yo. Hippie, escuchame una cosa. Ese vehículo tuyo estaba bajo nuestra custodia. Y como estaba bajo nuestra custodia, nosotros lo podíamos ocupar el poder de la justicia. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? ¿Te queda claro, Murito? Acostate ahí. ¿Qué? ¡Acostate ahí! Se me acaba de levantar. ¡Acostate, mierda! ¡Acostate! Bueno, me acuesto. Sí, ¿no? Acostate. Vos te sa. ¿Qué? ¡Bostezá! ¡Bostezá, hijo de puta! Bueno, bostezá. ¡No, bostezá, pelotudo, no ronqué! Está bien, a ver. Bien, bien, tapate. ¿Ah? ¡Tapate! ¿Qué? ¡Que trapez, hijo de puta! Pero estoy cagado de calor. ¡Tapate, mierda! Oh. Ahora sí, ronca. Ahora sí, puedo roncar. Ronca. Bueno. Ah, no, voy a roncar, ¿cierto? Se durmió. ¿Qué letra? ¿Qué? Tengo que avisar. ¿A quién va a avisar? A ver, ¿a quién? ¿A quién? ¡A la central! ¡Sí! ¡Avisar a la central! ¡Se entere loco, Peletti! ¡Asuntos internos! ¡Chau, guita! ¡No vemos más! ¡Espera, van a encontrar el auto! ¡Pero que tenemos!
tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer. A mí me parece que usted se quiere quedar con esa guita. Ay, ¿usted la quiere devolver a quién? A ver, ¿a quién? A ver, yo no quiero quilombos. Tanta guita es de alguien. O de nadie, si nadie se entera. Se van a enterar. ¿Quién se van a enterar que va a ser un tipo con tanta guita? A ver, escuche, acuérdese que el tipo tenía un tiro. ¿Se acuerda que tenía un cuetazo? ¿Y? Y bueno, que puede haber sido un afano, un asalto a un banco. Oh, sí, puede ser tantas cosas. Puede ser un secuestro, puede ser una violación. Una violación. Acuérdense que el tipo tenía la colita llena de sangre. Tenía sangre. Sí, sí. Es un degenerado, hijo de puta. Es un degenerado, eso es mi juicio. Porque si no entra por una puerta y sale por la otra. Está bien, está bien. Sí, se van a enterar, se van no, a enterar. No se van a enterar si seguimos con el cuento de que encontramos el auto vacío. Sí, claro, el auto vacío. ¿Y el fiambre? ¿Eh? ¿Qué? No me diga que compraron fiambre, no me quise comprar. Mira, ¿dormiste? ¿Qué pedo? ¿Dormiste, mierda? ¿Qué dormís? ¿Dormiste, mierda, que estamos en los asuntos internos nosotros? La sábana tiene el olor al chivo, no hay más. Yo tengo que hacer un informe, voy a hacer un informe, no, sí, señor. Espere, no haga ningún informe. No, 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 lo hago y lo hago. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué hora es ahora? Dígame la hora. No, espere, espere, no escriba nada, no escriba nada. Présteme atención. Sí. No, no, présteme. Un ratito nada más. Sí. Un ratito. No diga nada. Escúcheme. Nos quedamos con la guita. No me diga nada. No me diga nada. Nos quedamos con la guita. Probemos. Sí. ¿Mm? Si nos trae quilombo, la devolvemos. Lo llamamos loco de penetra, asuntos internos, y se la devolvemos. ¿Y algo nos va a tocar en suerte? ¿Mm? No entiendo. Mire, déjeme a mí. Sí. Mañana será otro día. No, yo voy a avisar. No, no, escúcheme. Yo voy a avisar. ¿Qué pasa? Mire, escúcheme. No, no, no. Yo tengo que avisar. ¿Te sabes cuánta guita hay acá? Sí, pero no es suya, no es mía, no es de nosotros. ¡Es un planeta! ¡La clave de toda su vida! Yo estoy tranquilo con mi vida. Mire, esta guita nos salva. Sí. No digo para siempre, pero que nos salva, ¿o no? Yo estoy bien con mi vida. Yo no necesito esa guita para vivir. No, pero escúcheme. Tengo el cargo que he buscado toda mi vida. No, 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 no. Escúcheme. Venga. Párese. Párese. No me toque, no me venga, toque. Venga, no me toque. Venga, 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 venga. Déjese tocar, déjese tocar. Párese. Mírese. Listo, listo. Ahora no viene nadie. ¿Usted se da cuenta que cuando uno se pone viejito, se le hacen las piernitas así? Como teniendo los huevos entre paréntesis. Sí. Bueno, ahora venga conmigo. Sí. Mire. Techo de caña. Sí. Pinchuca. Telaraña. Sí. Pinchuca. Venga. La enfermedad esa que la pinchuca. Techo de caña. Sí. 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 O sea, araña. Sí, sí. No sé cómo se llama. A ver, mire, mire. Sí. Présteme atención. Míreme a mí. Sí. No se muere. No se muere. Piensa en la gordita. ¿La tiene? ¿La tiene? Míreme a mí. La tengo. La tiene. No le da asco ver las piernas que tiene, chorrean, ¿vale? Yo la amo. Bien, ahora piensa en la chica, en la nena. Sí. Bien. Ve lo que tiene en la cabeza. Sí. Un culero de gato. No, ratas son esas. Y porque pienso en ellas, voy a avisar. No, escúchame, pero no tiene que avisar. No tiene... Sí, déjame. Acá no tiene que voy a avisar. Escúchame, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a entender? No tiene que avisar a nadie. Sí, no tiene que avisar. ¿Qué? Dale, Peleta, decime la verdad. ¿Qué pasó con el tipo que se fue por la abuela? Viste, ni 2 horas. En 2 horas todo el mundo se entera de todo. Si no se lo decís vos, se lo digo yo. Paiva, cuando llegamos, ¿sabes qué? El tipo estaba muerto. Muerto. ¿Muerto? Sí, muerto. ¿Qué van a hacer? ¿Y a avisar? No, no, no vamos a avisar. ¿Cómo que no? Tenemos que avisar. Y no le vas a decir lo de lo otro vos. ¿Qué es lo otro? ¿Sabes qué, Paiva? El tipo tenía una mochila llena de guita. ¡Mucha guita! ¿Y qué? ¿Alguien lo vio? A mí me parece que no. No, nadie lo vio. ¿Y cuánta guita es? Era como... Un millón y medio más. ¿De dólares? De pesos. Ah... Yo tengo que hacer el informe. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No hay informe.
Bueno, fijémonos bien lo que vamos a hacer. Pará. ¿Lo que vamos a hacer? Si yo les presté la moto para que se encontraren con el tipo y con la guita. Gente, si tampoco está tan guita, dejate de joder. ¿Qué voy a hacer? ¿Algo me corresponde? No, déjame que si esto a mí me corresponde. ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Déjame una mano! ¡Déjame! ¡Déjame, Peleta! ¡Déjame! ¡Madre! ¡No! ¡Soy un guardián del orden! ¡No! ¿Cómo se van a pelear así? ¡No puede besar! ¡Por la plata, el dinero, el mil metal! Sí. Garrido, tranquilo, piense. Míreme. Garrido, a ver, piense. ¿Qué pasa si usted llama y a los dueños de la guita? Sí. ¿Le van a dar las gracias? Seguro que no. No, le pegan tres tiros en el pecho a usted, a él y a mí, y va a saber qué le hacen a su mujer y a... ¡No! ¡La gordita, no! ¡No! Bien, ahora, fíjese. ¿Qué te dio para mí? Mire. No. Mire. Muchachos, no. Escúchenme. No. No me tienten, por favor. Mire. No me tienten. No, que yo me retiro. Vuela. ¿Eh? Ya se acordaron la gordita. ¡Sí! ¡Qué mierda! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Sí, señor! ¡Sí! Bien, sí. Pero, ¿qué vamos a hacer con el auto y con él? Yo creo que hay que hacer un pozo. Sí. Sí. Sí, hay que hacer un pozo. Y enterrar el auto. Ajá. Sí. Y prender los fuegos. Sí. Sí. Y el tipo también. Meterlo entre el auto, prender fuego el auto y el tipo. Ajá. Sí. Bueno, ¡sí! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Sí! Y al tipo. Al tipo. Le damos santa sepultura como corresponde. Si no, no. Bueno, pará, hippie. Estamos a tiempo todavía, ¿sí? Son las 11 de la noche, anda a echar la al ciclomotor y tráete las palas. ¿Sí? Claro, ey. ¿Vamos en partes iguales o no? Ya vemos. Vamos, dale, vamos. ¡Prisa, viejo! ¡Vamos! Vamos, Garrido. ¿Sabes qué? ¿Qué? Escúchame. Bye, bye. A mí yo estoy como cagado, digamos. Sí, cagado y transpirado. Sí. La diabetes lo tiene más. Esto me estresa mucho. Sí, veo. Sí, está mojadito. Sí, es el sol del desierto. El sol del desierto. Sí. Bueno, vamos. Que sea puto, hombre. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Qué manera de nombrar, eh! Y el viejo lo quería enterrar. ¡Ajá! ¡Más abajo! ¡Ustedes están locos! ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto quilombo? ¿Qué se cree que la gente es pelotuda que no se va a dar cuenta? ¿Por qué tanto quilombo, eh? Miren, ¿qué es esto? Eso está en el freezer, ¡No! ¿Le cortaste la cabeza, animal? No, ¿qué cortar la cabeza? Le tuve que romper el piso del freezer. ¡No! ¡No! Esa heladera de mi hermana se la tengo que devolver. ¡Uy, mi vieja me va a cagar a The pan! ¡De Sunshine! ¡No! ¿A ustedes les parece? Ya está el tipo acá. Che, yo estuve pensando, ¿qué pasa si los billetes están marcados? Tiene razón, ¿eh? Sí, de verdad, tiene razón. Pero hay que hacer una cosa. A ver, no hay que gastar la guita por un tiempo. ¿Por cuánto? Qué sé yo, lo que aguantemos. Recuerden que el tipo tenía dos agujeros en el orto, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, uno era un balazo. El que le pegó el balazo, quiere la guita. Tenés cuidado.
Sí. Me voy a poder comprar una moto como Dios manda. Eso está bueno. No pensaba en nada. No, ya sé. La hago operar de la hogar y sea la gordita. Sí, o no se puede hacer un cajecito. Sí, dale, eso está bueno. Eso está bueno. Miren esto. ¿Lo ven? ¿Eh? ¿Alguien puede dormir en un colchón así? ¿Con el olor a chivo de esas sábanas? ¿Eh? Yo quiero un colchón nuevo. Sí. Y si se puede que sea un somier, mejor. Mira que esto, todo para. Pero le damos un tiro al hippie de mierda, lo matamos con colchón, no lo encuentra nadie, hijo de puta. Espérese. Yo ahí tengo un colchón que utilizo con la gordita para dormir la siesta, lo tenemos amasadito. Se lo voy a traer, yo se lo traigo. ¿Eh? Bueno, buenísimo. Listo, a la mierda. Soñar no cuesta nada igual, ¿eh? No, pará. Soñar sí que cuesta. Y nosotros tenemos un palo y medio de mango. Tengo que sacar un poquito de plata. ¿Para qué? Sí, bueno, cumpleaños la Jennifer. La hija más chica mía, el cumpleaños 15. Mirá que somos pobres, ¿eh? Para el cumpleaños. ¿Eh? Sí, bueno, pero es la Jenny, la más chica mía. Sí, bueno, y yo necesito plata para comprarme una moto. Sí, pero somos pobres para tener moto. Bueno, espera. No discutan. Que casi me la funden. No discutan, pero tú ves, a ver. ¿Cumpleaños para usted? Sí. ¿Moto para el hippie? Sí. Y aguantamos, ¿eh? Aguantamos. Sí. Ahora mismo. Sí, aguantemos. Dale. aguantemos. Ay, Dios mío. ¡Qué panzón que me di! Tampoco se podía mandar semejante cumpleaños, me arriesgo. Sí, claro, vos porque no tenés hijos. ¿Qué sabes que si tengo hijos yo no? Igual todo el mundo hablaba, ¿eh? ¿Eh? Que todo el mundo hablaba de la fiesta que se mandó. Sí, de la moto hablaba, boludo. ¿Qué moto? Me compré una Yamaha y casi me la pongo recién. Pero sí, vos estás preso, huevón. ¿Qué? Yo no estoy preso. Yo no dije nada. Yo soy un ciudadano en proceso judicial, sí. No es lo mismo. Yo no tengo por qué dar explicaciones. Es una herencia y listo, y se terminó. Bueno, listo, yo me la conté tranquilito, no dije nada. Total, pasaron 12 horas y media. Y ni noticias. Sí. Yo me fijé en los diarios y no sale nada, ¿eh? ¿Qué? En los diarios no sale nada. Para. ¿Cómo la cosa, Jimmy? Eso. Me fijé en los diarios por internet. No sale. ¿Vos sos pelotudo, Jimmy? ¿Vos sos boludo? ¿Por qué? ¿Cuántas veces te voy a decir que no me sé la computadora, viejo? ¿Qué haga? Que espere el diariero que venga para acá. No sé. Me voy a ir al kiosco de revistas, me voy a traer Le Monde Diplomatique, me voy a traer La Nación, me voy a traer Página 12, me voy a comprar una Rolling Stone y después me compro una Playboy y me trae la No sé, hacé lo que se te cante, viejo, no me agarré la Nodu, viejo. Bueno, yo no entiendo nada. Digamos una cosa, no fue muy buena la compra que hiciste. ¿Pero qué no hace buena? Se la compré por internet. Sí, por internet no sale nada. Espérense, ¿qué es eso? Me la compré por internet.
Vamos, Internet. No, un momentito. Cuando yo quiero algo, voy y digo, quiero eso. Explícame cómo es por internet. Internet, a ver, es un poco largo explicar para su cabecita piedra del águila. Ah, sí, una cupa para arriba. Piedra del águila te está dando de morfar a vos. Che, hablando de morfar, nosotros no podemos seguir viviendo así. Miren lo que es esto, miren lo que es la ropa. Yo fui al cumpleaños de 15 así. Miren cómo tengo las zapatillas, miren. Me tengo que poner el calcetín así para hacerme una doble suela. Nosotros no podemos vivir así. Por lo menos, no sé, digo, decidamos como por asamblea, grupalmente, en qué se tiene que gastar la plata. La plata, listo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Está bien. Pará. ¿Qué? Pará, la idea está buenísima, boludo. ¿Por qué no agarramos el libro de acta que tenemos al pedo ahí, Garrido? Agarramos el libro de acta que tenemos al pedo ahí, anotamos los gastos que hacemos, dale. No, ¿cómo es eso? Sí, pará, ¿comprar un caramelito? Sí, claro, caramelito. Exacto. Mucho, claro. ¡Pero ustedes son pelotudos! ¿Qué les pasa? ¡Son pelotudos! ¿Qué mira les pasa? ¿Qué tanto gritás? ¿Quién te crees que sos? Mirá los quilombos que tenemos y te ponés a gritar. Mirá el quilombo que tenemos con el muertito que tenemos acá. Che, pará. Bueno, el muertito que tenemos ahí. Escúchame. El viejo tiene razón, ese lo tenemos que haber cambiado de lugar. ¿Y dónde se van los muertos? ¿Dónde? Y al cementerio. Sí. Sí, claro, al cementerio hace como 5 años que no se muere nadie en Piedra del Águila. Y en eso tiene razón el jefe, che. ¿Qué pasa por gritar? A ver, tranquilo. ¿Quién es? ¡Comisario! ¡Comisario! Vaya, atiéndalo. ¡Atiéndalo! No, yo soy ciudadano en proceso judicial y encima estoy bien pedo. ¡Comisario, dígale! ¡Hacete cargo del kiosco, querido! Yo soy principal, dígale. Yo soy principal, dígale. ¡Comisario! ¿Qué? Sí, ¿qué pasa? El comisario no es comisario, es principal. ¡Me están afanando, doña Chocha! ¡Ah! Están afanando doña Chocha. Ya vamos, por lo pronto no tenemos móvil policial, ya nos acercamos cuando podamos. ¡Apúrense! ¡Están afanando doña Chocha! ¡Bueno, que la afanen a la vieja pelotuda esa vieja puta que se parió! ¡Bueno, ya ponía la casa a su vieja! La única vez que pasa algo y lo mandás a la mierda. ¡Boludo, con el cagazo que tenemos! ¡La primera vez que viene un pelotudo a echar la bola! Tengo que esto tiene que ser con calma, sin mucha bulla, para que la gente no se dé cuenta. ¿No es cierto, Paiva? Sí. Yo le digo, no hagan un quilombo, Y se va a quitar. Sino que no puedo terminar el informe. Déjenme que termine el informe, por favor. Garrido, ¿ustedes vieron la situación que armaron recién? ¿Eh? ¿Cómo se pelearon? ¿Eh? Venga para acá, venga. Abrázame. Venga. Mírense. Abuénense. Dense un abrazo. Vamos. Dense un abracito. No, déjate joder. ¿De verdad ustedes creen así realmente que un hombre tiene la autoridad para imponerse sobre otro hombre? Vaya, escúcheme. Fíjese bien lo que le voy a decir, mire. Métase al calabozo. Pero estoy tirando buena onda. Quiero que se mire. ¿Qué buena onda? Pero. ¿Te das cuenta cómo hay hombres que tienen poder sobre otros hombres? No sé si lo entendí. Oh.
quilombo, qué desorden. Por favor, volvamos a la fuente. ¿Qué es esto? Vamos, alta en el cielo, una isla guerrera. ¡Paiva! 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 ¡Levántese de ahí! ¡Vamos! ¡Paiva! ¡Se pone a barrer acá! ¡Vamos! ¡Haga algo! No, no puede ser que esté todo el tiempo así. Contrate no. A alguien, pague a alguien, tenemos plata. No, miren el desorden, ¿qué es esto? ¿Qué quilombo que hay acá? ¡Sí! ¡La puta madre! ¡No! ¡Tengo señales permanentes, carajo! Peleta. Se deja de pelotudear con eso. Tengo que hablar con ustedes. ¡Con ustedes! ¿Qué pasa? Necesito sacar otro poco de plata de la mochila. Bueno, saque. No. Habíamos dicho que se decidía por asamblea, se contaba el caso y ahí se decidía si se... Eso, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué pasó? Bueno, está bien, se lo voy a contar, pero esto no sale de aquí, ¿eh? No sale de aquí. ¿Qué pasó? Luis Brandoni. ¿Qué? Andrea del Boca. ¿Se mataron? ¿Qué, vine para acá? Le llenaron una panza de humo. Mi hija está embarazada. ¿Qué? ¿Se tiene que hacer un aborto? ¡No! ¡Se tiene que casar, carajo! ¿Y por qué no aprovechó la fiesta de los 15? No, pará, hippie, no le dé bola, tome así. A vos te parece que pasen estas cosas. A ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? A ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Vamos a hacer. No me refiero a eso. ¿Por qué está así? ¿Por qué se pone mal? Todo venía bien, iba al secundario, vendía la materia, iba bien. Sí. Traer un noviecito en el San Juan ahí. Y por no discutir con la gorda. ¿Pero es la Jennifer la de los 15? Sí. La Jennifer de los 15 no estaba saliendo con el negro Dimas. Sí. ¿Y vos cómo lo sabés? Y si estamos en Twitter del aire, todo el mundo sabe que se la poteaba. No, cálmese. Mira. No. Nació el amor. A ver, veamos este tema, a ver qué hacemos este de... Este es su sodito con la menor, a ver, tampoco es para tanto. ¿Va a ser abuelo? ¿Cuál es el problema? Se rebone a onda, abuelo. Pero no tenía que ser así, ¿por qué tenía que ser así? A ver, ¿por qué? No. Vos sabés lo que van a decir la gente del pueblo. Y mi vieja me va a cagar a paro, mi vieja. Se había muerto. No le voy. Bueno, tampoco se ponga tan triste. Sí, no se ponga tan triste. Encima, el negro Dima, no estaba ayudando para hacer cana. Guardián del orden. Guardián del orto de su hija, va a ser. ¿Qué hago? ¿Saco la guita o no saco la guita al final? Saque la guita. Saque lo que necesite. Bueno. Sí, señor.
Bueno, el casamiento. De la Jennifer. ¿No hay una bolsa más grande? Caíse. Caíse. Yo había pensado, ¿qué pasa si llevamos a esos mexicanos que tocan la guitarra? ¿Cómo se llama? Mariachi. Los mariachi. Ajá. Está bueno. Va a salir unos mango más, ¿no es cierto, güey? Sí, está bueno. Y bueno. Sí. Garrido, me imagino que nosotros dos nos vamos a invitar a la cena, ¿no? Ah, claro. Son dos, claro, dos comidas más. Sí, está bien. Dos comidas más. Mire, hagamos una cosa. Para el casamiento es como hacer otra cosa distinta a la fiesta de los 15. Porque el DJ de los 15 era un pelotudo. No sabía poner música. No sé, ponía cualquier pelotudo y a ver si ponía algo más bien. Otro DJ, bueno, ¿no? Sí, dale, otro DJ. ¿Cuánto saldrá un DJ? Me llevo una maquita ahí. Sí. Garrido, sí. Acuérdense que como a las 6 de la mañana nos agarra una lija terrible, ¿no? Sería bueno que compre unas patas de algo, un carnil. Para el pernil. Hay otra cosa, ¿sabes que estuve viendo acá? Estuve viendo en el chocolate con pernil la semana, ¿no? No, mire, una cosa, estaba viendo en internet unos mozos que hacen una coreografía con las bandejas con fuego. El DJ no pone música, luces y los mozos con las bandejas prendidas a fuego. Los locos la gastan, podríamos conseguir esos mozos, ¿no? Y sí, unos maquitos más para los mozos. Garrido, pero si trae a alguien que tira o que pone fuego, no vaya a comprar esa huevada que tira chicle, pero trae una vieja se prendió fuego. La prendió fue la mecha, la vi. Bueno, sí. ¿Listo? Listo, gracias. Bien, muchachos. Che. Sí. A mí me recomendaron un abogado. Caramba. Otro mangazo. Sí. Ese. Hay un boga que me reconoce el caso, el tipo me limpia el expediente y me saca de acá. Ajá. ¿Cuánta guita es? 80 lucas, dásela. ¿Qué? ¿Y usted cómo sabe eso? Sí, sí, porque me deja el 5% para la cooperativa. No sé si me entendés. Hacelo, 80 lucas. 80 lucas, ¿por qué no metemos un tiro al boludo de este? Soy un testigo reservado, me estoy conformando con menos guita, por lo menos. Hacé una cosa, pará, cállate. Dale 40 lucas más. Dale 40 lucas más. Pero con una condición, te vas a la Antártida, no te quiero ver más la jeta por acá. ¿Me entendiste o no? Abuelito. No le doy bola, no le doy bola. Abrime la puerta. Van a hacer los tres pitufos, así. Vení, vení. Son una pistola cuando querés, hippie, ¿eh? Este pueblo es una pistola, imagínate. Ahora van a estar todo el día hablando de la pendeja que se quedó embarazada. Todo el día, imagínense, todo diciendo, la hija de Garrido se quedó embarazada. Por suerte, lo mío se termina acá. Sí, ponele. Una vueltita. Qué rica. Qué rica. A mí. Ahora yo por. Está re buena esta cagada. Sí. Mi amor, escúchame, sí.
¿Cómo estás? Te extraño un montón. ¿Cómo me extrañas a mí? Más vale que te extraña. Y más vale que te extraño. No, las pastillas no las tomo más. No las tomo más las pastillas, no, porque acá no me hacen falta. Si no paso un carajo en un emboleto. Sí. Ah, que va a haber psicólogo, no hay psicólogo ni psiquiatra, no hay nada. ¿Quién me va a recetar pastillas? Mi amor, las pastillas no me hacen falta. No me hacen falta porque no he tenido más episodios, no, a ver, déjame hablar, no he tenido más episodios de violencia. ¿Puedes entender, pelotuda? ¡Puedes entenderlo, carajo! ¿Cómo estás, Jero? Sí, también lo extraño, sí, un montón lo extraño. Escuchame una cosa, tengo algo que contarte. Es algo muy pesado que pasó acá. ¡Espeleta! ¡Mirá! ¡Espeleta! ¡Espeleta me llamó! ¡Pianetti me llamó! ¿Qué? ¡Pianetti! ¿Qué? ¿Pianetti? ¡Pianetti me llamó! ¿Pero antes lo había llamado? No, jamás, y menos a mi celular. No, ¿sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo que en esta seccional había personal que se había quedado algo que no era de ellos. Eso me dijo. Y yo le dije, no, ¿qué? De ninguna manera. Comisario inspector, y él me dijo, no, sí, no se haga lo boludo. Y yo le dije, no, pero a usted le parece que yo. Y él me dijo, véngase para acá. Y yo le dije, no puedo porque es en casa de Jennifer. Y él me dijo, no, cortó. Ajá. Y me dijo que después me llamaba. Eso fue después de eso. ¿Llamaba? ¿Qué dijo que era una denuncia? Que después me llamaba. Sí, pero ¿qué? Pero cortó y después dijo que le llamaba. Sí. No entiendo qué era. Hicieron una denuncia de... Sí, una denuncia. De alguien de acá. ¿Y quién es, Piadina? Pianetti, el que pone San Amir en la mesa. Pero ese no era vos. Sí, era yo, pero ya no soy más, ahora es él. ¿Entendés? Ah. Bueno, a ver. Momento. Paremos un poquito. A ver. No. Acá alguien ha hecho algo. Yo decía. Acá alguien ha hecho algo. Y sí. Vos fuiste vos. Vos abriste la boca. Soy un ciudadano en proceso judicial y estoy incomunicado. Pero es que acá... No. Yo ni a la gordita. De ninguna manera. No puede ser. Alguien tiene que... ¡Vos fuiste! No, yo no sé. ¡Vos! ¡Voy a ser yo! ¡Vos! Yo voy a ser yo. Justamente que lo... ¡Vos fuiste! Sí, fui yo. ¡Te lo dije! ¡Soy el pedo! ¡No fui yo! ¡Fui yo! Explícame, Jorge, ¿cómo soy? No, fui yo. Yo directamente no fui. Fue mi novia, bueno, la que yo creía que era. ¡Qué pelotudo que soy! ¡Qué boludo que soy! ¿Pero qué? ¿Qué le dijo? ¿Le dijo todo? Sí, no le dije todo. Le dije un montón, pero no. ¡Ay, qué boludo que soy! Si fui yo. Sí, claro, es un boludo. Pero estaba con ella porque se claro, si se conocen de antes. ¡Qué pelotudo! Si se conocen de antes. ¿De dónde? ¿De dónde? Del cabaret donde ella trabajaba. ¡Qué pelotudo que soy! Sí, se la estaba con ella. ¡Qué hijo de...! Estaba esperando ahí con ella. Con razón estaba tan rica la hija de puta. Ahora te lo puedo creer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este tipo tiene que llamar. Dale. ¿Y cuándo llama? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo va a llamar? ¡Llamá de una vez, hijo de puta! Tengo algo que decirte a vos, ¿eh? Tengo algo que decirte. Ya vas a ver. Dale, llamá. Llamá a la mujer. Bueno, pará, poco. Esperemos que llame, ¿listo? Y usted hace... No podemos escapar por ningún lado nosotros. No sé, no vas a ir secreto con el pueblo. Es peor. Sí. Nos denunciamos peor. Ay, a ver, ¿qué? ¡Ahí está! ¡No! ¡Esto es! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Bueno, atienda, carajo! ¡Bueno, atienda! ¡Atienda, pues, mierda! Es un mensaje. ¿Un mensaje? De texto. ¿De texto? Sí. ¿Qué dice? Pasá a buscar... Las berenjenas en el cabeche. ¿Eso dice Pianetti? No, mi mamá dice eso, mi mamá. Pero su mamá no se había muerto. Espérate. ¡Esa mierda usa el teléfono! ¡Es un teléfono vulgar! Dale. Venite para acá, dale, venite. Yo tengo algo que decirte. Dale. Llamá. Un momentito. ¡No me toques! ¡Hola! ¡Ana! ¡Hola! Sí.
comisario inspector. Sí, este. Espérese un momentito. Dice que quiere todo. Si ¿todo quiere, qué? Todo. Toda la lista que. ¿Cómo sabía? Él sabía que era un Pablo Imperio, hijo de puta. O sea. A ver, espere. No, sí. Lo que pasa es que hay algunos gatos operativos. Sí, gatos operativos que tuvimos. Sí. Sí, claro, sí, no, pero ha quedado. A ver, ahora espérese un momentito, espérese, comisario inspector. Hay 175 con. 175 con 50. Ahí dice, no, sí han quedado 175 con 50. Sí, 175 con 50. No, escúcheme, no. ¿Qué pasó? Me dijo que viene para acá, uy, no. Ay, cagamos. Viene para acá, no hace bien a los dos, ¿no? Hacemos. No, no hace bien a la gente, no hace cagar a nosotros también. No, yo le dije que esto traía quilombo, yo le dije, ¿para qué? Esto está cagada, ¿para qué? No, prófugo, que me robé un banco, dice. ¡Oh! Ya, y que tengo de rehén a dos policías de la fuerza de puesto del águila. Ahora bien. ¡Piedra del águila! La única vez que salimos por la internet. Sí. Y el nombre del pueblo. Eso es de buena onda, pues. A ver, sí. A ver, ahora vienen estos hijos de puta, vienen, nos queman a hippie, a nosotros nos caen metiendo presos, porque ya es lo que van a hacer. Acuérdate lo que te digo. ¡Ay, qué pero! No, ya está, la tiene armada. ¡Que venga! ¡Venga, hijo de puta, venga! ¡No voy a hacer posta de yo, solo yo! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Mi amor, ¿vos te acordás? Escuchame una cosa. ¿Vos te acordás del nombre del número del juez? Ese que le salvaba las papas a Canetti. Sí, que le salvaba las papas acá. Claro, que por eso estoy acá. Exacto. El juez, sí, veniste el juez. Ay, como si te lo metí en medio. No puede ser, ¿por qué? ¿Cómo que está ahí? ¿Está con vos? ¡Pasámelo! Me enseña. Hola, ¿veniste? ¿Cómo le va? Mire, necesito que. Sí, me necesito un poco, porque tiene como una prenda. ¡Lo tenemos rodeados! Justamente. Escúcheme, por favor. Principal Guerrero, salga, por favor, que aquí tenemos a su mamá preocupada. Que está la prensa. Sí. Por eso están las cosas. Está la y necesitan a un preso. ¿Quién es la gente? Lo van a hacer mierda. Nah, qué mierda. Van a dar 14 añitos, nada más. Van a hacer mierda, soy un papelito. Me van a caer a tiro. Es como si esto es efectivo con todo apuntándome. No, claro, si hay un culpable, los tres somos culpables. No.
Creo que perdí el control de los esfínteres. No, ¿qué pasa? A ver. Nosotros tres somos culpables. No. Ya sé lo que me vas a decir. Acá, el único culpable es ese hijo de puta que se fue por la huelga, que se fue con toda la plata. Ese es el que vuelve a ver. Tiene razón. Sí. Tiene razón. Esos tipos quieren un... Y nosotros tenemos un tipo acá. Sí, un muerto. Y sí, y se lo entregamos. Le ponemos... Sacate la ropa. No.
Jump, 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 jump